Reactivar Figueres és un dels objectius de Ciutadans. Per tercera vegada, Héctor Amelló torna a encapçalar la candidatura que s'ha presentat al Cercle Esport. Pues mira, que en Ciudadanos nos presentamos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, con la misma ilusión que teníamos en 2015 y en 2019. Tenemos un equipo totalmente renovado, que son personas muy implicadas en la ciudad, conocedoras de los problemas de los ciudadanos, y lo que nos presentamos es para regenerar, para reactivar y para regenerar Figueras. Lo que queremos es recuperar la ciudad, rehabilitar los barrios y reactivar la economía local. Esta candidatura es una candidatura de gente joven, gente de los barrios, gente de la Marca del Land, gente de la zona oeste, gente del Oliva Gran, que precisamente lo que quiere es recuperar esos barrios olvidados, que vuelva a haber actividad, que vuelva a haber vida en la ciudad, que podamos abrir un negocio con el menor número de trabas posibles, y sobre todo lo que quieren es que seamos un gobierno para la gente, para los ciudadanos, que tengamos en el centro de nuestras políticas precisamente a las personas. Y eso es lo que vamos a hacer, poner en el centro a las personas, poner en el centro a los barrios, la reactivación económica, la seguridad, la recuperación de la ciudad y la rehabilitación de los barrios. Els primers llocs de la llista de Ciutadans inclouen Paco Sánchez, número 2, Mònica Corpas, 3, Àngel Delgado, 4 i Mari Fernández, 5. Actualment, Ciutadans té dos regidors a l'Ajuntament de Figueres.